Yo trabajo allá en Finca Laguna Grande y yo empecé a trabajar el 1 de febrero, ¿De qué no, año? de abril del 2011. So he started working in April. He works in the reserve of Laguna Grande. And he started working in the beginning of 2011, April. Yo pues cuido las montañas que tiene allá y yo pues protege todos los animales que hay por allá, y si Yes, entre sir. los tiradores ellos no dan permiso para matar, ya después hay beneficio. So he protects the forest that's in that property. He doesn't let the hunters go in, and if he sees a hunter, he talks to them and tells them that they can't hunt there anymore. Ya después de eso, y cuando iniciamos a trabajar, o sea, la gente de las comunidades desconoce, no sé qué le está haciendo, pero ya después informe todo eso. Y ahorita yo miro a la gente que respete, y si alguien entre, me pide permiso a mí y yo le dan permiso. So when he started working, people didn't know that this new reserve would belong to Fundaeco. But now they know. He has been talking to a lot of people and talking to the neighbors. And now they know it's a reserve. And if they want to go in, they ask him for permission, and he gives them permission to go in. All right. Y ya después de eso, y también a los pescadores entran, siempre piden permiso allá en el Laguna Grande, y yo también da permiso para eso, no para comercio, si ellos agarran pescado solo para Comer. casas, para comer, no para Para vender. vender. Says that also the fishermen, when they go into the lagoon, now they know, so they ask for permission. And he only gives them permission to fish for food if they're going to eat the fish, but he doesn't allow them to fish to go out and sell the fish somewhere else. Right. Ya después de eso, yo inicio a hacer patrullas dentro de las montañas allá. Yo encontré los pajuiles o guanes, así como los gallinas. He says that when he's doing patrol, he's seen guans and he's seen crax rubra. All right. Ya después de eso, no, yo no dan permiso para tirar. ¿Y por qué? Ya después hay beneficio para nuestros hijos, o ya después el año viene, entonces que se produce más los So he animalitos. doesn't let them shoot these birds inside the reserve because then they reproduce, and they can, when they leave the reserve, they can shoot them, and so there are benefits for the people. ¿Y qué animales has visto en la reserva? Yo primera vez yo encontré un venadito So he's así seen como ya deer. son manso. He has seen deer. What species of deer is that? ¿Es el venado cola blanca o el chiqui, el cabrito? El cabrito. No, the small one. It's a A brocket. Brocket. Ya después de eso, yo dejo ese animal para que se quede como manso y a alguien entra a ver cómo estás y yo estoy trabajando, ¿va? ¿Qué otros animales has visto? Yo he visto los tortugas allá en Laguna Grande, Turtles. ya después de esto he visto cómo se llaman los iguanes, Iguanas. y después de esto los cómo se llaman los pajuiles. A pajuiles, crax rubra, a big black. Después ya después de eso encontré un animal y aquel día me asustó, como yo estoy trabajando en primera vez, yo encontré se llama jaguar. Ah, he saw a jaguar. All right. ¿Y cómo te asustó? ¿Lo viste o solo lo viste? Sí, yo lo vi You y saw it. yo como yo conocí ese animal, entonces yo me dejó ahí. So he stayed put, and the animal moved away. Y los But he was animales. scared because he had just started working when he saw it. Y el animal ahí está todavía. So Como he says yo the jaguar cuido, lives siempre there. yo entro, yo cuido. Entonces, si entra un tirador, entonces yo no da permiso porque es importante ¿Y para has visto proteger. manatí en la laguna? Sí, yo viste manatí aquí, donde está la ¿Sí? lagunita. ¿Todo el tiempo o solo de vez en cuando? A veces en cuando. He says that from time to time he has seen the manatee in the lagoon. All right.